andan? Bienvenidos a Uplay, Uplay de lunes, un programa muy especial. ¿Cómo estás en casa? Tranquilo, relajado. Bueno, ahora te vamos a elevar las pulsaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un programa especial y tenemos a este hermoso grupo humano como siempre. ¡Rochi Cueca! ¡Hola, Rochi! ¡Ey! ¿Qué se copian? ¡Me parece cualquiera! ¿Cómo andan? Bueno, bien, muy bien. Bien, Tupo, excelente. No, ah, ¿viste? ¿Por qué tenemos público? ¡Tremendo! ¡Eso! Y para eso, también tengo a otro hermoso grupo humano, Matías, Lucas y Jack Lobos. ¿Cómo andan? ¡Vamos! ¿Cómo andan? ¡Genio! ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Pueden hablar, Bueno, va a ir relajando para ir entrando en clima. 8 semanas de competencia, 50 participantes, solamente 5 canales ganadores. Este es un pequeño pero hermoso resumen de lo que fue el desafío de Uplay. Mirá. A ver. ¡Hey! ¿Qué tal, micrófono de YouTube? Pequeñísimo resumen de lo que es el desafío de Uplay, de lo que ha sido. Todo está en uplaynetwork.tv/talentos. Ahí están los chicos, están todos sus videos. Vas, pispeás, le das like y te copás toda la noche viéndolos. Ahora nos vamos a dar un pequeño gusto. Ya por la tribuna se ha escuchado: yo me quiero casar con ellos. Wow, tranquilízate. Cuando digo pequeño, no es pequeño porque sea chiquitita, sino porque tiene 19 años. La está rompiendo, por supuesto. Nos visita hoy Mica Suárez. ¡Diosa! Bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que tengo para decirte es que tenés muchos enamorados. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. De acá podría señalarte a varios. Sí. Y lo otro que tengo para decirte es que tus canales son tremendos. Gracias. 500.000 suscriptores casi. Casi, ¿sí? 500.000 suscriptores, sí, es un montón. Más de 20 millones de reproducciones. Sí, exacto. Yo haciendo tele la estoy pifiando claramente, ¿no? ¿Te parece que arranquemos y conozcamos al primer ganador? Buenísimo, dale. Es Matías Ochoa. Mirá, este es nuestro ganador de videoblog. Así arrancamos este especial del desafío Uplay. Hola, 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 gente. ¿Cómo andan? Espero que estén bien igual que yo. Matías Ochoa Plus. La consigna del video de hoy es el futuro. Y bueno, nada. Empecemos. Y si cantamos una canción. Esta es mi nueva canción de amor. Oh, no, no. ¿Qué está pasando? De la posta. Que si querés zafar conmigo. Ay, ¿en serio? Qué lindo. Bueno, no. Hello from the other side. Así es la vida. Así son. En fin. ¿No estás mi tía Angélica? Bueno, es un soltero, así que cuando quieran, chicas, vengan a verlo. Así que, chicas, vamos, atinen, loco, atinen. ¡Aguantá! Todos hacemos palmas. Yo sé que querés, dale que sos vos. Ándate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Hacer un video es como un sueño. Si esto es un sueño, por favor. Estoy totalmente en blanco. Y bueno, creo que ya no me queda más nada por decir. Ya fue, se cortó, no da para más. Sí, chao. Yeah. ¡Bravo! Ahí está, fuerte el aplauso. Muy buena, Matías. Bien, yeah, Matías, felicitaciones, che. Muchas gracias. Tengo una pregunta para hacerte, fundamental. ¿Qué onda? ¿Estás en cuero todo el tiempo? ¿Ya se pone bola? Hace calor. Necesitas que te conseguimos unas remeras acá. No, déjalo así. O sea, Matías tiene remeras, pero las que tiene son sin mangas. ¿Son sin mangas o no son remeras directamente? Claro, algo así. ¿No? Sí. Bueno, felicitaciones, loco. Muchas gracias. Muy lindo lo que haces, me gusta Matías. Mucho. Fuerte aplauso, loco. Me contaron, me dijeron en realidad, que vos subís videos cantando, sí, tipo 3 de la mañana, una cosa así, sí, 3, pero 4, los borrás 5. Al toque. Sí. ¿Por sí, qué? Sí.
Y porque, o sea, en realidad lo hacía antes, ahora no lo hago tanto porque sí. Ahora cualquier hora que suba un video, digamos, ya sé que lo va a ver gente, antes sí. No tanto. Y yo creo que es un poco de miedo también, ¿sí? La opinión de los demás. ¡Oh, miedo! Y todos tenemos un poco de miedo. El que la tiene muy clara sí. Es Lucas Ciano. Y Lucas Ciano es nuestro ganador de la categoría musical y hace esto, mirá. Porque pido perdón, estoy muriendo porque se va el amor. No puedo respirar. ¿Cuántas canciones que canté? Cuántas que lloré, pero sigo cantando porque es mi vida. Tu taruto, yeah, 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 yeah. Hoy te dejé escapar. Porque eres hermosa. Casi 21.000 votos, es un montón. ¿Te esperabas sí, esto, verdad. Esta repercusión, digo? No, a mí me sorprendió un montón, la verdad. Sí. Encima, si yo te contara que al principio el desafío ni siquiera tengo una computadora ni una filmadora, todo prestado. Sí. Que le quiero agradecer mucho a mis tíos, Mauro y Nacho, por haberme, o sea, por haberme manito. Bancado. Claro. Sí, porque por ahí les rompía las pelotas con che. Tal día me podés prestar un rato la filmadora. Puedo ir a tu casa un ratito a editar el video. Y estaba así ya entre un ir y bueno, ahí está, el sacrificio tiene sus frutos. Fuerte sí, aplauso. Verdad, para ¡bravo! Te haría cantar en vivo, pero no. Nunca. ¿Sos muy perfeccionista vos? Digo, para hacer videos. Y mira, ahora sí. Ahora. Antes no. Antes hacía todo con la casa súper desordenada. Sí. Tipo, no me preocupaba ni por la cámara ni el micrófono. Eran videos más para mí. Sí, más que ¿y nada. Ahora? Le prestaba más atención. Sí, igual mi mamá, viste, como que cuando filmo con las cosas desordenadas me reta. ¡Mica, la casa está desordenada, sí, por el amor de Dios! Porque, claro, uno mira un video que dura, no sé, 30 segundos, 40 segundos, un minuto, y dice, esto se lo sacaron de encima así rapidito. Sí. Pero no. Atrás hay un montón de intentos, y atrás casi siempre el recurso es el mismo. Se pone la pantalla blanco y negro, y llegan los bloopers, que son muy divertidos. Mirá, estos son los bloopers de los chicos cuando intentaban hacer los videos. A veces hay que hacerlo dos veces. Esto tengo que poner el aire libre, el otro. Dale, mi corazón. ¿Sí, un poco? Pues, va. No quiere ahí. Va. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué me contaste? Somos 5 minutos. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Dale, Carla. ¡Ay, nuevo! ¡Ah, silencio! Voy a hacer con mi amigo Javier. Dale, culiado, pasá. ¿La flaca? ¿Vos venís más gorda? No. ¿Cómo me ves? Estoy estudiando. Dale, la amo a esta. A suscribirse a mi canal de YouTube. Se me cayó el micrófono aquí. Gracias. No cambias nunca. ¿Ah? Me equivoqué. Vamos, señor, pase con esa chica. Oh, ah, entonces sí, soy mentirosa. Qué bien que hago de mí, te habla. Ponete a laburar. Callate, por. Malista y amo. Live every day for you. Me olvidé la letra. Es un ladrón. No es masticar, Manuel. Estás dormida así. Life Fights. La para que subía. Había empezado. Yo nazco. Ahí están
los chicos. Está buena, esta es la mejor parte, la que más me gusta a mí, ¿viste? Acá pasa muy seguido en Uplay, te digo. Esto de repetir y darle vuelta, que se me lengua la traba. Bueno, el miércoles 16 de marzo se lanzó oficialmente Uplay Network, que es la nueva red de talentos de Telefe. Hay cada vez más afiliados. Está la web para que te metas, www.uplaynetwork.tv. Estamos viendo las imágenes atrás de lo que fue el evento. Ahí está Rochi, mirá. Mucha nota, Rochi. Me hicieron trabajar toda la noche. Laburaste mucho, ¿no? ¡Sáquenme! Sí, laburó mucho, Rochi. Y lo que no estamos viendo, ahí estaba Rafa. Ahí están los chicos. Ah, esa cámara estaba buenísima. La cámara giratoria. Yo no sabía muy bien qué hacer. Me quedaba como un salame. Y eso parado. ¿Cómo es? No se ve a Tommy y a Demian. No. No, es una historia graciosa. Claro, sí, mucho VIP metieron, ¿no? Sí, sí, estaban distraídos con las muchachas. ¿La pasaron bien? Sí, sí, no, bueno, no. Bueno, ahí está, todo está en uplaynetwork.tv. ¿Qué noche estamos bien? No, me estoy riendo de la muchacha del público que dijo yo tengo 37. Y se bajó. ¿Cómo te llevas con el gaming, Mika? El gaming, me gustan mucho los videojuegos. ¿Sí? Nunca hice un video, pero me gusta mucho jugar. ¿Cuál es tu video preferido? El Pac-Man. No, GTA juega muchísimo. ¿El GTA juega mucho? Es puleta. Sí, sí, sí. Yo lo jugaba, sí. No, sí. Mentira, yo tengo 35 años. Vos ya jugabas. Puede ser. Jugaba en general con autitos de madera y muñequita de inmóvil. Daba vueltas por ahí. Bueno, ¿te parece que conozcamos a nuestro ganador de gaming? Me parece perfecto. ¿Sí? Bueno, mira, él es nuestro ganador de gaming. Hola, mi gente hermosa y sensual que me está mirando ahora. En el objetivo de este juego es que tenés que tirar las torres, que son esas que están ahí. No te voy a decir que me hace reír. ¡Tosti! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! ¿Y los vasos de la casa? ¡Comida! ¿Qué se le va a hacer? Los gamers somos esas personas que juegan muchos juegos, o que bueno, tenemos muchos conocimientos sobre eso. Y eso ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor suscríbanse y denme un dedo arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grosso! Nicolás Núñez Sánchez, más conocido como ¡campeón! Jack. ¡Fuerte el aplauso para Jack! ¡Vamos, nene! ¡Vamos! Pará, Jack que tiene un problema para aplaudir porque vino de guantes. Entonces, no se escucha. A ver, quiero escuchar tu aplauso. Bien. Está silenciado, pero tiene energía. ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? Bien. Felicitaciones, primero, antes Muchas que nada. Gracias. Me gusta tu perro. Sí, es muy bonito. ¿Cómo se llama? Mishka. ¿Cómo se llama? Mishka. ¿Mishka? ¿Qué raza es? Samoyed. ¿Cómo? Samoyed. Ah, me tiraste dos tatas. Samoyed. Sí, bien. Sí. El mío se llama Elvis y es from the street. O sea, ahí lo tengo al chabón. Me gusta mucho. Escucho la tribuna un poco abajo, ¿o no? ¡No! Ahí va. Claro. Yo te digo, te lo señalo de acá. Abajo, a la derecha. ¿Cómo te llamas vos? ¿Ah? Javi. Javi. Entré al canal, venía en el auto y ya lo tenía Javi colgado, decía, me quiero casar con Mica. No, según. Primero ponete de novio, después casate, no sé qué onda. Tiene 18, vale, es legal. ¿Tiene 18? Es legal. O sea, ¿qué quiere? Es legal, y está muy bien. Bueno, Mica, allá tenés un pretendiente que sigue gritando cosas, se ve que está con muchas ganas, y allá tenés a otro. Mientras tanto, vamos a conocer a nuestra ganadora de humor. Dale. Y es ella, mirá. Porque no puedo salir así. Me siento porque una chica está en un boliche, se le acerca un pibe que no le gusta encararla y le dice, che, ¿querés bailar? Y la chica dice, no, soy lesbiana. No es una forma de echarle un nombre decirle que soy lesbiana. Es como pretender echarlo con un sándwich de milanesa. Salí, tiene jamón y queso también. Si pudieras ser mujer por un día, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Amamantar. ¿Y este programa de qué? ¿De artistas? ¿Cómo te gusta juntarte con gente pobre, Magali? Vos tendrías que estudiar una carrera que te deje platita. Nada, gordo, ¿qué te pasa? Nada, no pasa nada. ¿Algo te pasa? Mirá la cara que tenés. ¿Por qué le contestás un mensaje en Año Nuevo a tu ex? En 1994 se lo contesté, gordo. Bueno,
94, pero a mí todavía me duele. ¿Va a salir el programa o no? ¿O es algo para cargarme nada más? Mirá que cuando vos fuiste, yo ya fui y vine dos veces, ¿eh? Ahí está, fuerte el aplauso para Magalí Tajes, 27.403 votos. Magalí no pudo venir porque ya arrancó de gira, tranqui. Así, no anda con chiquitas, es pongo unos videos, gano el desafío de Uplay y me fui de gira, tranqui. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. ¿La venís pasando bien? Perfecto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, nos queda una sola categoría para conocer. ¿Cuál? Esa categoría es Lifestyle. Lifestyle. ¿Tenés ganas? Dale, a ver. Nos encanta hacer videos en YouTube, nos apasiona y por eso estamos acá el día de hoy. Arreglar las puntas quemadas y abiertas. Esto es totalmente falso. Nos vemos en el próximo viernes, ¿sí? Si es que hay video. ¿Habrá o no habrá? Priscila y Eugenia, estas son Chucky Vlogs, las ganadoras de Lifestyle con 19.328 votos, un montonazo. No pudieron venir, están de viaje las chicas, así que les mandamos este aplauso desde acá. ¡Salud! ¿Sabes qué voy a hacer? Como no vinieron, me voy a quedar con todos los premios. Este tucumano se queda con los premios. Hasta aquí ha llegado nuestro amor de Desafío Uplay. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, aplauso grande. Nosotros nos encontramos mañana con mucho más videos, con mucho más Uplay. Gracias por estar ahí. Chau, che, gracias, Rímica.